Yes. Jugar a eso. Menú de ¿Supieras tú todavía MTG por un exit. idioma? MTGA. Yo no tengo drama, pero después me pagas. Estamos en vivo, ¿sabía? No importa. Te pongo a trabajar para mí de gratis. No. Initiar Yo Jamla, cobro, todo lo Microsoft cobro. Teams, Mic, Exhibit, X, Viseo de Tarfa, Yo Area, cobro Apple, todo. OBS 28, Diablo. Qué manera OBS de cobrar tan point grande. Vera de Volume, OBS, OBS 28.1.2, Sí, ¿no? 64 bit, Live, 41 seconds, Quadruche Ni Perdidos siquiera di. Zero, Microsoft ¿Ah? Exhibico de X, Viseo, Ni siquiera Area, dar App, derecho. MTGA. Beleza, Ah, galera, mira. mais um vídeo aqui no canal. Começou na parte 39 hoje no canal. Já viram que a Nath começou com a corda toda. Começou com todo. Já disse, Nath, não vou fazer pra mim minha missão pra mim. Tenho preguiça de fazer a missão. Tenho flojera. Quer dizer pra mim, Nath? Quer dizer pra Bueno, mim? pues yo le he dicho que yo cobro, así que Brancas ou pretas. Verdes e pretas é a missão. Conjure 20 mágicas pretas ou verdes. Hoje vamos falar de color verde. cores. Diga três colores tuyos favoritos. Três. Tres colores, pero a mí me gusta uno solo. Más del peor de las tres, de las que menos te gusta hasta la que más te gusta. Bueno, los colores que más me gustan son el verde, el marrón y el negro. Azul, verde. No, yo dije. Y yo dije. A la mía, la mía, la mía, la mía. La Ah. mía, azul, verde y vermelho. Rojo. Vermelho, el rojo. Ajá. Son mis colores favoritos. Solamente en una coincidí. Y bueno, mira, yo tengo las uñas rojas, así que tengo color rojo. Las uñas. Pues, tú eres medio bruja, porque no te dije qué color me gusta a mí. Y Y lo pusiste tu yo color. me pinto. El color que yo. Claro. Color mío. Oye, tú eres medio bruja. ¿Por qué? Porque lo atinaste. Y bueno, ¿será que te leí la mente? No tengo poderes ocultos. A la brujita. Oye, no te sabes. Bueno, partir con una persona 6 meses, ¿verdad? Para que sabes más o menos algo sobre lo que le gusta a ella. Tú, creo que tú sin saberlo. ¿Sabes qué color era? Es que yo tengo poderes ocultos bajo mi piel. Poderes ocultos bajo mi piel. Ah, bueno. Y acá estamos escuchando de fondo la radio Marquitos Presenta. No se te vaya a olvidar que a las 7 conmigo, a las 8 contigo, sale sí. tu entrevista conmigo. Ok. Yo que tengo que acordarme de la entrevista, que yo no la he visto, no la he escuchado mejor.
¿No las has escuchado? No. Okay. Yo la grabé. Ajá. O sea que solamente grabarlo y no escucharlo sería malo. Y teniéndola grabada y todo, ¿no? No es que no me quiero Y escuchar. teniéndola grabada y... Pues lo grabé aquí en el Skype, profesor, para que la gente lo sepa. No lo grabé por aquí, por OBS, como tengo que grabarlo. Ajá. Si Nacho fuera millonaria, me daría un micrófono nuevo. Sí. Es más, tengo un micrófono de computadora. Lo tengo guardado acá. Aquí, Pero... problema, Está lejos. no es que está lejos. Problema es que, ¿cuánto tiempo tú lo tienes guardado? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienes ese micrófono guardado? Y 4 años, 5 años. Ah, pues ya no serviría mucho, ¿por qué? Va pasando el tiempo, va quedando el micrófono obsoleto, que es decir, y va poniendo gasto, se gasta. Pero este está nuevo. Estoy diciendo en el sentido que hoy como lo tengo el mío, arriba de la mesa, se va gastando. Está dentro de la caja, nuevo, Sí. sin uso. Ahí sí está perfecto. Más si ya está abierto y usado, se va a poner más viejo y gasto. Eso es lo que yo creo. No, son mentiras eso. Yo Son le mentiras eso porque lo que yo tengo dentro de una bolsa y se conserva muy bien. Porque tú sabes que la gente que vive en la playa Sí. se dañan los equipos, sea cual sea. Sí. Al pobre, que no voy a mencionar nombre, Sí. que no te va a enojar. Ah, te está escuchando seguro. Uy. No, porque no puede decir ninguna cosa. Ah. Entonces, la persona esa vive en la playa. Sí. Todos los equipos tienen que cambiar cada cierto tiempo. Claro. Y hay mucha gente que yo conozco vive por esa área. Por la costa del mar. Ah. Ah, claro. Todo este que es donde yo vivo, no es donde área de mar. A donde vivo yo exactamente, a donde vivo yo exactamente, no me afecta la de la playa. Ajá. Okay. Vivo unos 30 minutos, más o menos 15, 20 minutos. Ah. Estás hablando, Okay. ya que hablé contigo ahora, y también de lo que tú dices, frente por frente, tienen un equipo más rápido. Sí. De que uno que vive un bloque y medio, dos bloques y medio. Miau.
Gabriel Sumido. Okay. El otro que me ayuda. Tengo que terminar con un Unity y nada de Farfus. Ok. Cumpleaños pasó y no me voy a porque puedo de mi teléfono. Tal vez está viendo, no es porque no quis mandar mensaje, no. Es porque no tiene teléfono. Para el libro. Ah. Tengo 22 puntos de vida y vamos a cuánto voy a perder. La Mayra ha estado... La Mayra ha estado toda la mañana. ¡Miau! 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 No sé qué le pasa. Está meada. Muy loca. No, ¿por qué dice eso? No. ¿Por qué? No, muy malo, muy malo. Mal chiste. ¿Ah? Muy mal chiste. Sí. Para que salga el oído. Ah, bien, a ver, espera. Ahí lo parto. No, puedes dejarla sonando. Más no tan duro así para que no se escuche aquí en la transmisión. Ok. Así también tú vas aprendiendo. ¿Ahí está bien? Así está. Así también tú vas aprendiendo como poner los audios. Hoy comencé mal. Bueno, pateado por el cu. Un CD20. Mi hermano no estaba tan mala. Estaba mala en la jugada que estaba haciendo contra mí. Quiero chutar, Teuchi. Entonces, tengo que grabar otro juego de mono después en secuencia. Bien. Take HQ, take HQ. Ay, cuando no viene el terreno, la gana de chingarle la madre a la compañía esta. Aprovecho. Aprovecho. Qué bárbaro. Barbarita, esta palpa. Sí. Bueno, que la niña no puede viciar en los juegos. No, si no juega juegos así. ¿Está que los videojuegos son? Sí, juega más.
Sí. Juega más afuera a veces que juega, que jugar con el celular, porque la madre la tiene cagando. La regaña. Pero no tanto tiempo con el celular, le dice. Lo que vi. Sí. Está con el celular en la mano todo el tiempo, ya hasta para ti Exacto. y para mí es un problema, imagínate para ella con la niña. Sí. Una bebé. Yo no estoy tanto tiempo con el celular. Yo solamente estaba pendiente del grupo. Ni más nada. No sé. Suficiente. Cuando manda nadie, yo respondo. Sí. Correcto. 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 Muito correto. Muito correcto. Correcto. Correto, correto. Ela vai falar português um dia muito bem. Vamos ver só, galera. Nath vai ser brasileiro um dia. Apenas, apenas puedo hablar español, pretendes que yo sea. Yo hablo español, portugués. Ajá. Muy bien. En fin. En fin, la vida de Nacho mudó conmigo. Mua. Sí. Conheceu outro modo de vida. Amor, o modo de vida de uma pessoa americana. ¿Por qué habla así? Porque sou engraçado. Qué gracioso. Muito engraçadinho. Engraçado, engraçado. Meu irmão demandou a minha mamãe comida de restaurante que Sim. foi aí que sobrou ayer. Interessante. Foi alguma de las chicas de tua família. A veces estudia masajista. No. No. ¿Por qué no? Que tenía una buena noticia para ella. Yo estuve a punto de hacer la carrera de, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esto de los masajistas? Masoterapia. Más terapia, sí. Eso. Pero no quise.
¿Sabes por qué no quise? Porque me da cosa tocar a las personas. Me da mucha impresión. Tocar la piel de la que te van a querer hacer el delicioso. Te van a decir la palabra correcta. Sí, no sé. No sé. Tengo esa sensación fea. Sí, porque hablamos en privado. No sé. Sí. Sí. Pero no es por eso, no. Es que me da cosa tocar a la persona. ¿Me entendés? Vamos a poner un ejemplo. Una muchacha, sea quien sea, tú no conozcas. Te pide que le dé un masaje porque le duele la espalda, el cuello, todo eso. No se lo hago. No puedo, no lo tolero. No, espérate, no puedo tocarla. Déjame terminar. Ah. Tiene que terminar de hablar todo primero. Espérate, respira. Perdón. Resulta que la chava te recompensa al fin. Te preguntará, ¿qué podrás recompensarme? ¿Verdad? Sí. Tú le haces ese favor a ella. Y ella te premia. Todo lo que tú deseas mucho. De repente te premia con Marquito. Ah, la cosa cambia, ¿verdad? Sí. Mas sin él hiciste nada. ¿Le harías de favor? Ay, no sé. Ponente. ¿Por qué? Me opone un chivo a ganar. Ay, Dios. Ay. Entonces, tú le haces, vamos a poner que Lucy, tú no la conoces. ¿Ok? Tú no conoces a Lucy. ¿Cómo? Tú no la conozcas. Ella me conoce a mí. ¿A ti te conozco a ti? Sí. Digo, Lucy, dale una prueba para que yo le diga nada. Dale una prueba. Te hace un masaje. Te pide un masaje. Y ella es una sorpresa, una recompensa. Cuando tú lo mires, la recompensa.
directamente a mosquito. ¿Qué harías tú si alguien que te conoce y me conoce te hiciera esa sorpresa después de que tú le eres demasiado? Me muero. ¿Vale la pena o no vale la pena matar? Sí. Yo no puedo atacar, me pone chingando. ¿Qué dijiste? Se le traba la lengua. Lo tiene basura liso. ¿Qué? Ay, estoy vieja. Estoy vieja. Dice un dicho, gallina vieja. Gallina vieja va a matar. ¿Cómo? ¿Gallina vieja qué? La montar. Gallina vieja da mal caldo. Buen caldo. Ah, buen caldo. Ah, bueno. Ah, bueno. Miau, pues miau. Pues miau. Beijo de queijo. Meu beijo é grande. Que bárbaro, esta gente loca. Cuando te la toca, si te la toca, te la brota. No. Ay, Dios mío. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste. Ajá. Ajá. Con mucho amor y cariño y interés en tu corazón. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancoleta. De la punta como si fuera una media. No. Ay. Ah, yo también lo quiero hacer ver sus pajaritas. Ay. Ay. Quisiera hacerte un regalo. Soy pobre y no puedo. Sé que te gusta el perfume. ¿Querés que te tire un pedo? Qué bonita, qué romántica, ¿eh? Qué romántica la chica salió. Bastante romántico. Ah.
¿Qué me decís vos? Este me lo enseñó un tío. Este me lo enseñó un tío cuando yo era chiquita. Yo quisiera ser un feo para estar adentro de tu larga. Y cuando tú lo tires, salga volando como una bala. Este me quedó medio mierda, ¿eh? Medio mierda quedó. ¿Qué onda? Por lo menos rimó, ¿verdad? Sí, por lo menos rimó. Quisiera hacer un pescado. Ajá. Para darte un peso mojado. Ajá. Quisiera ser un lago para nadar en tu barco. No. Ay. Eso. Quisiera ser una flecha para bajar por debajo de tu cabeza. Ay no, qué mala onda, loco. Me quiere matar, este, qué onda. No. Yo quisiera matarte. Te dispararía una flecha. Y con mucho amor, sí, te lo empujo a la cabeza. Ah, bueno. Ah, bueno. Perdón que lo diga, pero es muy malo el chiste. No es verso. Bueno, verso. Quisiera ser feliz para empujarte un ombliguito. Ay, Dios. Oye, vamos a intentar hacer verso. Vamos a intentar hacer verso y poema. Puede cambiar un poco la rutina. Okay. Quisiera hacer un peso. Ajá. Ajá. Ah. Aquí va uno. El Marquito se fue a cagar arriba de una enramada. Se pinchó un huevo, se enojó y no cagó nada. ¿Sabes lo que es un error? Ayer pasé por una tienda. No tenía una plata. Entonces fui al baño y cagué en una casa. No. Ay, Dios mío. Yo también. Ay Dios. Quiero ser Alberto, y apeo abierto. No. ¿Sabes lo que es una enramada, cierto?
Creo que sí. ¿No? ¿Qué crees que es? No sé. Es un árbol. Ah. Que tiene muchas espinas. Ok. No se le llama enramada. Ok. Que tiene como unas muchas ramas, ¿viste? ¿Eh? Y tiene espinas. Por eso cuando se suben a ese árbol, se pinchan. Ah, esos son los dichos que me enseñan mis tíos. Oye, hablaban de dichos, de chistes, de poemas, cosas así. Ah. ¿Te acuerdas de uno bien bueno y bien cabrón que te enseñó tu padre? Sí. Que nunca se te va a olvidar. Sí. Sí. Ya está viendo la mente sucia. Dice: me cago en la mierda, me revuelco en la cagada, pongo un mojón de almohada y un pedo ventilador. No rimó. No, pero es lo que él siempre decía. No, siempre te acuerdas de poemas y chistes, pues, que andaba diciendo mucho. Poemas y chistes. Ese es uno de las cosas que decía él. Mas eso no es cómic, no es funny. No es funny. No importa, pero él se divertía con eso. ¿Qué quieres que haga? Se divertía solo. Sí. Después decía: la chacarera del ventilador, no la apagues que hace calor. La chacarera del ventilador, tírate un pedo y sentí el olor. Eso sí, ese rima. Eso sí quedó buena. Sí quedó buena. Es mi otro. Ay. Quisiera hacer un árbol. Ajá. Para ponerme parado. Y que me abrace. Ajá. Con la mano de tu armario. No. Ya es un chiste inventado eso. Sí. Muy creativo, ¿eh? Sí, yo me lo invento. Ay. Para darte un beso en el escuro. Ay, se te come, ¿verdad? ¿O no? Es que me hiciste acordar el cuento del pajarito. Dime que no rimo esa. Ay, Dios mío. Qué gracioso. Qué gracioso. Quisiera ser un macaco. Ajá. Para salir voando con una banana de plástico. No. Ay, Dios mío. Quisiera un tenedor
Es un tenedor para Ajá. puncharte. ¿Eh? Ya vamos a 31 de agosto. Estamos llegando a 32. Okay. 32 la primera. Ah, sí, mamá, ay, Dios mío. Madre mía. Bueno. Ponente de su vida. Oh, sí, gané. Primera gané. Primera victoria. Muy bien, muy bien. Primera victoria. Si gano jugando, ¿verdad? Porque la gané una solamente. Que oponente explotó. Entonces tengo dos victorias. Miau. ¿Sabe qué día sale hoy ese capítulo? En YouTube. Día. ¡Ocho de Chihuahua! De 8 de septiembre. ¿Pero por qué decís 8 de Chihuahua? Porque Chihuahua. Ocho. ¿Pero qué tiene que ver? Yo le decía ocho de Chihuahua. Ocho. Así es como la gente de Chihuahua hablan. Pero yo no. A ver, yo no entiendo por qué metes a la gente de Chihuahua en esto. Por joderlos. Porque ellos dicen por joder. Ocho. No dicen pero ocho y... normal. Dicen ocho. Pero yo no quiero, yo no quería saber eso. Bastaba con que dijeras que el día 8, nada más. No, que me y ahí todo es ese que se celebró, Nati, ¿te recuerdas? Muy bien. Celebro ayer. No, no tengo idea. Día 7. Te lo dije ayer. Me olvidé. ¿No te vas a felicitar a alguna persona? ¿Ah? ¿Vas a felicitar a Elemento y a los demás? Ah, bueno, felicitaciones por ese día, no sé. ¿Tú sabes? ¡Me olvidé! Día de Independencia. ¡Ah! Pero es el 17, ¿no? Sí, dije. Estamos grabando para el día 8, un día después. ¡Ah! Ya entendí. ¡Ay, Dios mío! Aprovecha. Bueno, felicitaciones a todos los brasileños, que tengan una excelente jornada. Feliz Día de la Patria, de la Independencia. Que lo festejen mucho y bueno, ¡viva la patria! ¿Qué puedo decir? No vamos a decir como los cubanos dicen por ahí, porque los cubanos dicen ¡cuatro muertes, venceremos! Ah, no, yo no me meto con los cubanos. Estamos bien así, estamos así. Aparte me caen bien, así que... Ah.
por qué se llaman cubanos, porque... No, no sé. ¡Va! Y yo sé por qué se llaman cubanos. Voy a llamarse cualquier otra cosa. De la victoria. Un segundo. Qué susto me llevé yo ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Escucha esto. Sí. ¿Qué se escucha? Un golpe. No. No sé. Jennifer y mamá. Yo cuando escuché hablando ahí atrás, encuentro, me asusté como... No entra oyendo voces. Ya sería lo último. El cuervo de los cuernos. No, madre mía. Oye, público, hoje o amanhecismo foi muito zoado. Foi um amanhecismo muito raro. Eu me despertei. Sim. E o braço do pé estava dormente. Oh! Estava com eletricidade. Coisa rara, né? Não, eu tenho eletricidade. Que bárbaro. Para poder mover el brazo no podía. Tenía que hacer. Tuve que levantar con fuerza el brazo. Porque, sí. Levantarlo, porque estaba dormido. Wow. Ya un poco por. De. El cuerpo despertando. A los 5 minutos ya estaba despierto. Bien. Qué bárbaro. Quisiera ser una lingüiza. Quisiera ser una lingüiza para que la coma en la salchicha. Ah, bueno. Ya es más noticia para que me coma esa vida. No. Ya me hace un caballo. Así me monte. A caballo. Qué mal. Quisiera hacer un muslo para que te sientas con orgullo. No. Ay, Dios. Quisiera ser un tigre. Sí. Para que te puedas tener un pedazo de piscis. ¿De piscis? No, gracias. Ajá. Dios mío.
¿Te gustó eso, eh? ¿Te gustó lo de Mateo? Sí. Esto aquí. Quisiera hacer una arca para que cuando me abra salga una pesca magra. No. Qué bárbaro. Quisiera hacer un elefante. Ajá. Para darte una jornada adelante. Me dice miau después. Ay. Gracias. Un taxi. Ajá. Y te vayas. ¿A dónde? Feliz por allá. Sí, yo. No. Bien. Happy. ¿Ah? Hyper. Ah, Hyper. Bueno, ese siempre está feliz. Hacer un pato para hacer un gato. ¡Miau! Quisiera hacer un taxi. Que me escriba derecho. Quisiera hacer un taco con el tema de lado. Quiero hacer un litro de leche para que me comas el palato de leche. Un elevador para que me abra la puerta, que me da un buen favor. Ay, Dios, ahorita es de madre. Sí. Quisiera hacer un reloj. Ajá. Para que mire la hora. Sí. Bueno. ¿Qué quiero hacer? Un pepo. Un pepo. Para que tú me mires. Con miedo. Okay.
Porque un techo para caer. ¿Sí o no? Quisiera ser una Biblia para que me lea todos los días. Ya estoy pensando ahora. ¡Pasea! ¡Pasea! ¡Agárrate una llave con mamá! ¿Aló? ¿Me escucha? Que el micrófono y hacerlo de rumbo. Lo puse más lejos de mí. Sí. Para que no me pasara nada. Me voy a dar una vuelta con el perro. Jennifer lo va a llevar. Ok. Aumenté el volumen aquí. Se escucha mejor más alto, ¿verdad? Sí. Mantén el volumen en la audio. Y este que sea más bajito. Yo este que sea muy bajito. Porque te lo pongo de ladito. Ya te está cansando ya de los malos chistes, ¿verdad? Una persona está pendiente de una cosa de la otra. Sí. Hay dos cosas. Sí. Una, la amistad es muy fuerte. Número uno. Número dos. El respeto y el amor y la pasión que tiene uno por el otro. Sí. Es muy fuerte. Cuanto más unión tenga, más fuerte la clave. La clave. Cuanto menos fuerte la unión, menos quedará. Thank you.
equivocado, otario. Me defendió el más fuerte mío. La de él era 1-1. Qué bárbaro. Y sin proponerme, vino otra categoría. Voy a poner más 2-5. Miau. 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 Es muy malo. Vamos allá. Quiere un minuto de video. O dos. Es divertido ganarle a los oponentes. Es una divertida perder para los oponentes. Ah, bueno. Mi hermano tenía una carta muy, muy deliciosa. Mi mano. Mi oponente sí. Tenía una carta 13-13 en la mano. 13. Y la quité de la mesa. Y preguntarás cómo. Podría eliminar cualquier carta que me pueden tener en la mesa. Cualquier una. La guardé para ese momento. La escucha, amor. Sí, acá estoy. Tú la escuchas, Jennifer. Sí, la escucho como grita. Jugando con el perro. Sí. El conejo. Bueno, ese conejito es el único juguete que le gusta. Tiene muchos en su caja y no juega con ninguno. Pero más le... solamente conejito, ¿no? Sí. Qué bárbaro. ¿Por qué será? Y los animales eligen, ellos tienen su preferencia. Tiene sus caprichos. Mi mamá le compró varios juguetes. Y no. Qué bueno. Qué gracioso. Very funny. Quisiera ser un rey. Ajá. Amar y ser amada. Hay una criatura que la tengo que se llama Osino
Toya Juanja. Este servicio de criatura solo te pone una en la mesa. Esa carta es muy hija de puta. Ah, bueno. De nuevo la saqué de su carta de la mesa. La misma que puso 6-6 de 12-12 la otra vez. La saqué de la mesa. Del juego. Cuatro terrenos, me hace falta un dos. Dos terrenos. Para hacer algo que quiera hacer. Por un rato. Hola. Ah, a usted se la hacen. No. No. No lo sé. Epa, 77 es peligroso. Sí. No sabe que tengo la mano. Sí. Culucula, culeta. Tenga come mucha maceta. Una chica. Para que haga mucha musiquita. De día a la nochita, ella canta música rancherita. Y le pica la colita. ¿A quién? A Natita le encanta la que le pica la colita. ¿Y a qué se la hacen? ¡Ah! ¡Usted me dijo que se la hacen todos los días! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Cayó!
que le hace la cola todos los días, dice. ¡Qué bárbaro! Las 2:37. 2:37 ya. Sí. ¿Ya? Hora de Miami. Sí, las 2:37. Es la 1, las 2:37, porque acá en Argentina son las 3:37. Tú me preguntaste qué hora es en Miami. Exactamente. Bueno. No, pensé que era tan tarde ya. Entonces yo dije, wow. ¿Vio? Aquí voy a buscar el nuevo almuerzo. No sé qué voy a comer. Entendido público, nosotros cantamos música romántica. Música. Jennifer Peña. Tengo sueño. Acuérdate del... de... ¿Tengo sueño? No, 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 no. Tengo sueño. Tengo sueño, tengo sueño. Ay, Dios mío. Me acordaste de eso, ¿verdad? ¿Tengo sueño? ¿Tengo sueño? ¿Cómo es? ¿Tengo sueño? ¿Tengo sueño? ¿Tengo sueño? Ay, Dios mío. Ay, el Fitness lanza nueva edición de Magic. Ok. Un segundo público, da un segundo una chita. Bueno. Luego, pregunta por la comida. Ay, Dios mío. 800 dólares. Bañero primero. Primero pongo bañero. Bañero me llama. Ay,
era el pobre perro, pobrecito. Bueno. Ponerle una ropa, consigo un arma. Okay. Se muere. Al segundo público. Nacho, acá andando, música cantando. Música de sueño. Música de cuna. Música de cuna. No. La que le pica la boca. No. Una Ay, Dios sola mío. pierna y la otra quedó fuera. Ay, qué malo. Ah, bueno. Llévate la llave. Nomás tienes una llave. Más de todos modos, llévate una llave para que tú la tengas. Bien. Está volviendo. Okay. Aló. Hola. Ahí estaba pensando que Jennifer la estaba violando a mi mamá. Ay, no. Que estaba haciendo lo de la. ¿Sabes? Lo que ponen para lo. Lo que yo te presenté ayer. Sí. Entonces, para que no le duela, mi mamá está con dolor. Ah, Entonces, ahí claro. se pone atento y mira todo lo que está haciendo.
Ah, bien. Como si fuera un guardián. Qué bonito. Es una camisa aquí, un short. También calzoncillo. Y lo había puesto calzoncillo. La única pierna, las dos piernas. Qué bárbaro. El animal no me iba a subir. Tenga cuidado cuando se come esto. Bueno. Quisiera ser una gata Ajá. para que me ponga una pata. Ajá. Quisiera Qué ser un bárbaro. gatico para ser tu hijito. Ay, no. Llamado mosquito. Pobre gatito. Sí. Yo nunca te he portado tan bien con alguien como conmigo. No, la verdad que debo reconocer que tú tienes un carisma especial. Sí, muy hermoso. Mucho sexy. Tengo dos criaturas de estas que en la mesa, en la mano. No puedo poner las dos porque es legendaria. Legendaria. No puedo tener una sola. Okay. ¡Ey! Lo ponen chiviado. Esta es la de ahí. Mira esa mierda ahí. Oh. Otra. Se le pone una carta más fuerte que la mía. Como dice un mexicano, no mames, güey. ¿Qué onda, güey? Criatura 2-2 y era para ser 2-2-1 y la perdió. Y mi ataque tiene ataque inmortal. Qué bárbaro. Pero no importa, la criatura es más fuerte que la mía. Pierde la criatura porque mi ataque, mi criatura mata a la criatura más fuerte que la de ella. Quisiera hacer una chupa.
chalupa para que me la agarre y me la choque. Quisiera hacer unas paletas para que me la lampa entera. Quisiera hacer un plato de pescado para que me coma despacio. Adiós. Supongo que colecciona.
¿Tienes sono? ¿Yo? Sí. No. Estoy diciendo mucho de chiste. Sí, ya me está aburriendo el chiste. Ajá. No sé.
Qué bárbaro. Da emoção, com muita emoção, o peso do teu coração, a alegria da tua emoção. Lá, 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 lá. Que bárbaro. Háblame contigo. Ajá. Quiero casarme contigo. ¿Cómo es la canción? No sé. Quiero casarme contigo. Hoy es sábado, ¿no? Uh-huh. Sí. Todo el día. Todo el día. Porque de repente he ganado unos cuantos paquetes, tengo 7 victorias. Más son dos números doble. Duplicado. Ah, bien. Por eso le pregunté dónde se sabe. Ay, Nach. Sí, ven para acá, a Miami, conocer a Disney World y a conocer a Mickey Mouse. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué tal, amigos? ¿Y el pato Donald, cómo hace? No sé. No sé cómo hace el pato Donald. Bueno, no, habla bien rarísimo el pato Donald. No, no te va a salir, parece. A mí me salía. A mí me salía. Un desafío. Reapréndela para después la próxima semana. Joder con los personajes. No, yo no tengo nada que ver con los personajes de dibujo. Nada más es divertido. Yo no veo. Joder. Te conté divertido. ¿Tú te imaginas? Yo pongo a ver una frase. Nah, yo no, yo soy un desastre. Desastre.
Yo sabía imitar. Yo sabía imitar los monos. Pero ya no me sale. Más. Te lo pones de tu parte. O hacer un. Muerte. Uma legião de mono. Ai, Deus meu. Pareció haber escuchado otra. Aquí me equivoqué la palabra. Ay, Dios mío. Tú gozas, ¿verdad? Sí. Yo nunca te reí tan como te ríes con este personaje. Sí. Una pendejada atrás de otra. Sí, siempre riéndome como loca. No pensado como si alguien fuera tan idéntico a ti. Sí, ¿verdad? No, la verdad que no, no pensé. No lo había pensado. No. Ni siquiera en palabras. Chocolate, qué rico chocolate. Quisiera hacer chocolate, ajá.
Mi opone tiene 4 puntos. Ajá. Yo tengo 17. Ah, oh, bueno. Entonces quiere decir que ganamos. Da temporada. Tengo 1000 de gold. Vamos todavía. Mais 1000 de gold. Bien, muy bien. Y una 3D. Wow. Y gané más de 4 pesos. Ah, qué bueno. Opa, esa carta es maravillosa. Maravillosa. 50 puntos de gold, vamos ver. Muy bien, muy bien. Nueve victoria. Tenho 327.850 golds. Saúde. A ver aqui. Vamos ver. Quantos pacotes eu já tenho? Pacotes. Vamos lá pela direita. Direita. 3. Sim. 6, 9. Ó, tenho 3 paquetes de 3 criaturas. 1, 2 e 3. 3 paquetes de 3. Entonces. Después tengo otro de 53. Otro de 37. Sí. Y otro de 5. Entonces tengo más de 100 y hago otro de paquete para ver. Soy victoria. Faltam para terminar, aleluia, Senhor amado. 8 elementos, acredito que não vai jogar. Esse elemento não vai jogar hoje. Por que creio que o elemento não vai jogar hoje? Por quê? Vai estar. Com a minha magia clara. Hija. Y te voy a decir una curiosidad sobre su nombre, de María Clara. ¿Por qué? Es una curiosidad interesante. O sea que la K normal, la K chiquita, ¿verdad? Es con C. María Clara con C, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Lo que él escribió con K, con la letra K grande. O
Jorge con K. Como referencia a Mortal Kombat. Como referencia. ¿Qué te pasa en la policía? Opa, gratis, oponente, muito obrigado. Tenemos más dos. Ay. Genial. Serían más altos los millones. Los melones de Nati. Sí, sí. ¿Cuántas vitórias faltan para 4-4? Faltaban 6, sí, cuando te lo dije. Tenía un jefe aquí, faltan 4. Ok. Nada todavía. Todavía lo mejor que tú te recuerdas fue la fiesta con casa de luz, el baby shower. Sí. ¿Tú no sabías nada? Más cómico, ¿verdad? Que, la gané más uno sin jugar. Faltan dos victorias, dos victorias. Qué bárbaro. Yo no me juego, no exploto. Exactamente. Exactamente. Voy a esperar que te lo ponga la cartera. Por lo menos. La cartera. Ah, ah, bueno. No, no. O es nada o nada. Por lo menos devuelve la cartera. ¿Para qué no te quedas? La cartera, por lo menos devuelve la cartera. Se puede quedar con lo que tú le des, ¿verdad? Desde la cartera, no tú guardes billete, ¿no? Claro. Pues si el amor no entra dentro del billete, sí ayuda, pero no. No, no es lo primordial. El billete primero, el amor segundo, ¿verdad? ¡No! No es la vaina.
No, no, para mí no es así, no. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Eso es. Y el dinero para algunos es todo porque pierden su alma. Y para otros es nada porque la riqueza está en su corazón. No pone que tú fueras rico, poderoso. Así es. No sé. Tú no conoces a mí. Para mí, poderoso es Dios. Estoy hablando en el otro sentido, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Del dinero, ¿cierto? Que yo tenga muchas empresas, ajá, negocios. Sí. Entre ellas Sí. tengo una marquita de James. Quizá no tengo. Ajá. Sí. Voy a ver. Sí. Te firmo. Sí. Y te hago rico y poderoso. Ajá. Te quedará prendida. Ni siquiera para una chava súper humilde, Sí. Sí. no tenía ni un carajo. Sí. Quedara prendida. Sí. Hay que prender a más. Donde la disquera con la disquera. El dueño de la disquera. La disquera. La disquera, si se da, bueno, se da, y si no, bueno. Si la idea es conocer al dueño de la disquera, no a la disquera. Okay, pero con una condición. Que ese disco, que el dinero de ese disco se haga una donación a las instituciones de gente que lo necesita, de gente de calle. Okay. ¿Sabes lo feliz que me haría al ver cómo ayudaría ese dinero a los demás? Si te cuento algo que hice cuando fuimos con mi familia al cura Bruchero en Córdoba, estábamos yendo de excursión, o sea, de ir al centro a comprar cosas y qué sé yo. Y justo estaba yo con mi hermana, con la Mince, y con el novio que tenía en ese momento. En ese momento ella tenía novio. Y yo con el novio de la Mince. Íbamos caminando los cuatro por la vereda, ¿no?
Bueno, y entonces llegamos a una plaza y había un grupo de jóvenes tocando la guitarra, cantando, qué sé yo. Entonces, Demince, en secreto, agarró y le dijo a uno: tengo mi hermana que toca la guitarra y canta, le prestas la guitarra. Y yo escuché. Y yo decía entre mí: pendeja de mierda, me cago en la boca. Y porque ellos estaban ahí tratando de recolectar. Ajá, ganar su platita cantando. Mira, no se le acercaba nadie. Nadie se le acercaba. Entonces me da la guitarra a mí y le dice: hace activar este grupo, Nati, me dice. ¿Yo? Bueno, pero si dan algo de plata, dáselas a ellos, le digo. Y había mucha gente alejadita, ¿viste? Estaban todos sentados, tomando gaseosa, todo. Y me puse a cantar. Me puse a cantar de tal manera, se acercaron todos y le llenaron el tarrito de plata. Y ellos le querían dar algo a Lemince. Y Lemince le dijo: no, dice mi hermana que se lo dejen ustedes. Se largaron a llorar. Entonces se acercaron a mí porque no le creían a ella. Y porque yo me estaba yendo. Y me dice: oíme, ¿no querés que te demos algo de dinero? No, le digo, déjenselo a ustedes, le digo. Ustedes lo van a utilizar mejor que yo. Lo único que yo quería era ayudarlos a que ganen algo de plata ustedes. Yo soy una turista más, te digo. Y todos aplaudieron. Más la gente que estaba ahí, todos aplaudieron, todos. Y yo me fui y seguí mi rumbo sin nada en la mano. Después de mí se vino y le contó a mi mamá y le dijo a mí: viste, eso es lo que la Nati le gusta hacer, ayudar a los demás, entiéndanle, y a ella le gusta eso. Y mi mamá se emocionó. Entonces, yo permanentemente, yo en cuanto puedo, yo siempre, cuando tengo algo de más, siempre me gusta. Siempre me gusta. Me gusta siempre. Ahora no, porque bueno, ahora estamos todos iguales, estamos todos pobres. Vamos a decir vulgarmente que todo. Como todos en la mierda. Estamos todos en la ruina. Ay. Yes. Sí. Y también le hice lo mismo a otro chico que andaba con un parlante y siempre le gustaba cantar y juntar algo de dinero. Le digo: pásame el micrófono para acá y poneme el tema de Vivir mi vida. Vas a ver cómo te voy a hacer juntar plata. Ya vas a ver. Me puse a cantar y ahí nomás la gente empezó a llenarle el tarro de plata. Y cuando viene y termino el tema, así, me voy y me estoy yendo, me agarra la mano y me da la plata. Y le agarro la mano y se la devuelvo. Y yo: no, tomá, si es para vos, putudo. No, soy terrible. No, tú eres la chica. Pero terrible. Sí. Yo te aseguro. Terremoto. Huracán. Lo que sea. Y yo hice así. Yo soy así. Y una vuelta. Es que me gusta, me hace sentir bien.
Una vuelta estaba mi amiga Fátima, que también hacía lo mismo. Cantaba en las calles y ganaba algo de plata. Entonces, ella se pone a cantar y se pone... Estábamos todos ahí juntos, tocando la guitarra, cantando, ¿cierto? Termina de cantar y me pasa la guitarra a mí, porque yo no había llevado la guitarra, era la guitarra de ella. Entonces, me pongo a cantar yo y llega la hora de que ella se tiene que ir a estudiar. Y le devuelvo la guitarra y ella se va, ¿viste? Mira, la gente esperó que ella se fuera para venir a agarrarme la mano y darme plata a mí. Le digo yo al señor que estaba ahí encargado de eso. Digo, ¿por qué no se la dieron a la chica de la guitarra, le di? ¿Por qué ella no canta tan bonito como vos? Bueno, miren, voy a hacer esto. Yo cuando llegué a mi trabajo, porque yo trabajaba en la librería en ese momento, yo cuando llegué a mi trabajo, ¿saben lo que voy a hacer con este dinero? ¿Qué es? Voy a agarrar y lo voy a poner en una urna que han llevado allá para colaborar con un colegio, le di. Este dinero va a ir allá. Y todos aplaudieron. ¿Y a dónde queda su trabajo? En Diagonal Don Bosco y Belgrano. ¿Podés creer que cayeron allá? Y justo me vieron cuando estaba metiendo... Cuando estaba metiendo el dinero a la urna. Fue gracioso porque no esperaba hacer algo así. Vieron que de verdad yo no me... que le cumpliste. Sí. Quería sí. Comprobar. Sí. Sí. Que tan honesta o que tan mentirosa. Claro. Quieren comprobar no, sí, una o la otra. Ajá. Exacto. Pero entraron justo cuando yo estaba metiendo el dinero a la urna. La mí te estamos espiando, te estamos siguiendo. Sí, sí, ellos dijeron que iban a ir. Vamos, para mí te estamos siguiendo para ver si de verdad iba a cumplir. ¿Se va a ser mentirosa o honesta? Exacto. Pero les tapé la... Dijeron, a esta pendeja no la vamos a decir nada, vamos. No, es más, como las librerías de mi hermana, se acercaron a mi hermana y ahí le dijeron, esa chica estaba cantando y nosotros le hemos dado dinero, pero no sabíamos que era verdad lo que estaba diciendo de la urna, dice. Se habían emocionado los hombres, estaban emocionados. Sí, le dice mi hermana, sí, está, ahí está la urna, ponga, si quieren ponga dinero para colaborar con la escuela, dice. Hecho. Y así como una urna de vidrio, así bien, bien pesada la urna, cuadrada, así, grandota. Fue un día de adivinanza, chiste, historias, fue un día interesante. Quedó muy interesante, quedó muy variado. Sí, ¿verdad? Sigue contando la historia, que no me voy a cerrar todavía. Voy a esperar que tú termines de contar la historia primero. A todo esto, yo a mi hermana no le había dicho que yo iba a meter plata. Yo la metí sin que ella se diera cuenta, pero ellos sí me vieron, estos dos señores. Entonces dice... ¿Quién metió estos 100 pesos adentro? Y le digo, no sé. Entonces ahí se acercaron ellos y le preguntaron a ella si podían echar dinero. ¿Qué fue? Sí.
Y después, cuando echaron dinero, ahí dijeron de que yo había recibido dinero y que iba a decir que yo lo iba a echar ahí. Adiós. Sí, OBS, Duracao. Live, 2 hours, sí, 11 sí, minutes sí, sí, and 50 sí. seconds. Demoré 2 horas, 11 minutos. Interromper transmisseo. Ele vamos ficar por aqui então. Agradeço a todos por me acompanharem. A Nath por estar acompanhando essa história muito maravilhosa que ela acabou de contar para vocês e para mim. Nós dois vamos ficando por aqui. Termina. Vale. Falou. Yo. Fui. Aí, muito bem. Aí, melhor que eu, hein? Agora sim. Valeu, galera. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Interrompe.